pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La buena reputación. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Libro de los Hechos, capítulo 16, versos 1 y 2. La reputación es algo que todos nosotros valoramos altamente. Unos en nuestras áreas de la vida y otros en otras, todos nosotros la cuidamos grandemente delante de los demás, ¿cierto? El hecho de tener un nombre, una reputación, pesa mucho en nuestras vidas. Sin embargo, hay cosas en la vida de cada uno que manchan esa buena reputación que perseguimos. Pero ciertamente podemos manchar nuestra reputación, aunque todo cristiano es nuevamente revestido al llegar a Cristo, como se nos dice en Gálatas capítulo 3, verso 27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Sin duda alguna, si analizo mi vida, veo cómo hay actitudes o pensamientos que manchan lo que Dios ha querido invertir en ella, y debemos de ser cuidadosos de eso que Él ha querido regalarnos. Ya no es nuestro buen nombre lo que tenemos entre manos. Por esto es que nuestras vidas deben de ser usadas para glorificar y alabar el nombre de Cristo, y que a través de ellas más almas puedan llegar al conocimiento de Aquel que lo es todo y todo lo llena. Añadir gloria y alabanza a su nombre ha de ser nuestro propósito cada día. Cuando Jesús estaba en la cruz, todos se burlaban de Él. Le insultaban y decían que por qué no se salvaba a sí mismo. Pero hubo un hombre que en ese momento, delante de todos los que allí estaban, lo reconoció como el rey que era, dando así testimonio de su majestad y su absoluto dominio sobre todas las cosas. Solo era un ladrón, colgado allí junto a él y muriendo justamente por sus delitos. Ese hombre reconoció la autoridad de Cristo sobre la vida y la muerte, pues entendió que moría siendo justo, y que volvería a reinar entre nosotros. Este reconocimiento lo llevó a alcanzar la gracia salvadora que Cristo, en la cruz que había a su lado, estaba ofreciéndole. Acerquémonos hoy nosotros de nuevo a esa cruz, reconociendo la salvación que emana de ella, arrodillándonos a sus pies, reconociendo la majestad de Cristo y la humildad y mansedumbre que nos enseña su sacrificio. Cuidemos nuestro testimonio delante de Dios y delante de los hombres en este día para que el nombre de Jesús reciba hoy toda gloria y alabanza. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.